Santiago, pues hay un tema que decir. Hablar de Manolo es hablar del carro de empresa, de la historia del carro de empresa, del estudio del carro de empresa, no solo del carro de empresa, lo tenemos. Y el mejor esto, sobre todo, es lo que vamos a hacer nosotros del carro de empresa. Y como todos los que estamos aquí, pues, como estamos vinculados con la FOMO, pues, todos tenemos referencia de él, a través de sus libros, artículos, charlas, comentarios, en fin, de todo. Realmente siempre tiene sus cositas, ¿no? Me llama por teléfono, sí, no, yo espero el teléfono, y de otro lado dice, no, no me importa, ya se toma la charlita. Claro, si le digo que no... Pues ya no vemos, Pedro. Ya lo hemos podido. Vamos a ver. Aquí tenía unos puntitos que, tras el ordenador, que a veces son muy importantes para cualquier criador de empresa. Primero, siempre hay un origen. Siempre hay un origen. Aquí en Canarias, que yo viví en Canarias, digo aquí en Canarias 6 años, hace muchos años. Cuando yo me inicié en la cuestión de los pelos de empresa, preguntando por pelos de empresa, que nadie sabía lo que era un pelo de empresa, quitando gente como Salvadorito, Panchito Saavedra y unos cuantos más que ustedes conocen, y si no, no han ido a la ley. Y de ahí yo creo que nace toda la afición al pelo de empresa de esa gente. Y hay que tener en cuenta ese pasado, porque sin pasado no sería posible el carro de empresa. Al menos a mí me sirvió muchísimo entrevistarme con esa gente, esas personas que tuvieron perros de empresa, en los tiempos de las peleas de perros cuando eran legales, cuando iba a la Guardia Civil, el cura, el alcalde, toda esa gente, y hay muchas fotografías al respecto. Hasta los 640 que se empiezan a prohibir, y luego ya bueno, una cosa fue clandestina, como las peleas de gallo no fueron prohibidas, pero más o menos siguieron la misma afición, ¿no? En ese pasado que yo viví, y que la mayor parte, o algunos de ustedes también lo vivieron, no, pues no, el inicio del nuevo pelo de empresa agraria, como yo le llamo, que nada tiene que ver con los pelos de empresa de siglos pasados o del principio del siglo XX. La afición empezó por las peleas, pues tan denostadas, no sé qué, de cuatro, pero esa es la vida, y no hay otra. Empezó la cosa con las peleas, y bueno, cada cual fue tirando por donde le parecía, por lo que oía, da igual, y bueno, y al final acaban fundándose unos clubs en Gran Canaria, más clubs que en Tenerife. El problema de Gran Canaria, pienso yo, que es que no hubo una unión, y después veremos cuál fue el resultado. No hubo una unión entre los distintos clubes, lamentablemente. Y en Tenerife, bueno, pues ya más o menos todo el mundo sabe cómo funciona la cosa. Allí sí hubo unión, y fundaron el Club de Empresa Canario, con unas ideas que no coincidían en realidad con las ideas de Gran Canaria. Allí la afición a las peleas de perro había existido, pero no como en Gran Canaria. Y los viejos que habían peleado perros, pues no estaban por la labor, como sí estaban por la labor algunas personas que algunos han muerto, otros viven todavía y aún hay otros. Y buscaban allí un perro funcional y en Tenerife, pues bueno, interesaba sacar adelante un perro, no sabían muy bien qué tipo de perro tampoco. Y al final derivó en el Club del Perro de Empresa Canario, con la oficialidad tan traída y llevada, con enfrentamientos con Gran Canaria y Tenerife, y se llevaron el gato al agua los de Tenerife, pues quizá porque estuvieron más unidos un grupo de personas. Yo no coincido con las ideas de ellos, coincido más con las ideas de los aficionados de aquella época de Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, ellos lograron que la sociedad canina española les prestara atención. Y al final, bueno, pues reconocieron el Club de Tenerife y que eso es lo de menos que reconocieron el club. A mí me da lo mismo que sea. Lo que no me da lo mismo es que el estándar del perro de presa canario, que seguía las directrices de la tradición de lo que se llamaba el perro de presa canario, puede ser capas diversas, como el perro negro muy malo, Martín con blanco, Leonardo, Arena, con blanco, otros también. Allí se decía que sí, pero luego era que no. Claro, todo tiene una explicación y eso sí que seguramente ustedes no saben el por qué allí no a esas capas.
y no a los criterios de Gran Canaria. Y la explicación está en un profesor de la universidad, Quique, que en un par de charlas, como ahora nosotros, ¿no?, buscando sacar un perro de presa uniforme o estándar, no se le ocurrió otra genialidad que recomendarles cruzar por Bull Mastiff y centrarse en la base genética del Bull Mastiff. Y de ahí sale atirado, no baratino, sino atirado, leonado y arena, sin manchas. O sea, que era una copia más bien, diría yo, que burla del estándar del Bull Mastiff. Y por esa razón también se aceptaba el ligero prognatismo, le llamaban de una forma eufemística tijera invertida, o sea, un mastín, pero llamado perro de presa. Eso en un escrito que Clemente seguramente lo tendrá archivado, obviamente es como las hormigas y todo lo bueno. En ese artículo yo ya denunciaba eso al principio, hace muchos años. Yo decía de esa realidad y que eso no tenía nada que ver con el perro de presa en general, eso tenía que ver con el mástil. Y que lo más sencillo era, en lugar de estar cruzando por aquí y por allá, era importar buen mástil, criarlos en Canarias y presentarlos como perro de presa canario, aunque fuera muy mástil. ¿Te acuerdas de eso? Luego, después de muchas luchas entre distintos aficionados, entre los que yo estaba bastante a la cabeza, yo pretendía que hubiera un entendimiento entre los aficionados de Gran Canaria y de Tenerife, que no fuera ni Gran Canaria solo como atribuyéndose la paternidad de la raza en Gran Canaria, ni en Tenerife, aunque yo no sea canario, porque yo desde 68 años tengo hijos y nietos canarios, dentro de pocas también. Entonces, llegamos a un entendimiento en aquellas mesas de trabajo donde estaban los distintos clubes de Tenerife y los de Canarias, que eran tres, si no recuerdo mal, mayoritario era de ustedes, que ha seguido. Y bueno, se elaboró con las bases que había del estándar que existía, pues con aportaciones de las distintas personas, como independientes estábamos obviamente por Gran Canaria y por Tenerife, ¿no?, pues eran los representantes de los clubes, pues confeccionó el estándar donde se admitía Camarera, que tan empeñado estaba Manolito Martín Betancourt, que no, yo nunca entendí el porqué, ni él nunca supo explicar el porqué. Manchas blancas, bueno, acabaron aceptando, en lugar de un 30, un 20, o de un 40, un 30 o algo así. Pero luego se comprobó que el estándar que ellos aplicaban en los juicios, las monográficas, el estándar que aplicaban, repito, no era el oficialmente reconocido por la sociedad canaria española, porque ese estándar que entre las distintas partes elaboramos, lo reconoció la sociedad canaria española. Perfecto. Muy bien. Cabanera, leonada, palina, arena, con manchas blancas, siempre y cuando no fueran realmente carentes, no se decía mal. Ese era el estándar. Pero ellos no juzgaban con ese estándar. Ellos juzgaban con el estándar basado en el Bull Mastiff. Y, claro, eso era inviable. Y denunciamos mucho, yo denuncié muchas veces por escrito, sin faltar nunca el respeto, a mí sí me lo faltaba, a mí me insultaron incluso por escrito. Yo denuncié eso y decía que eso no era el perro de presa canaria, sino que eso era otra cosa. Y la realidad me dio la razón con el tiempo. Acabaron llamándole lobo canario y con el estándar de ellos, previo al producto del distinto trabajo de las personas, de los aficionados de las distintas islas, y se aprobó como lobo canario. Y el perro de presa canario se quedó fuera. Claro, ellos dieron por hecho de que
Dogo canario era lo mismo que presa canario, eso es lo que ellos decían. Pero con un nombre distinto. Porque parece ser que es verdad que la CCI les dijo, para poderlo reconocer, lo mejor es que le cambien el nombre, porque lo de presa lo pueden asociar, porque esto es una sociedad internacional, que es privada, que la mayor parte de la gente no solo sabe que la Federación Psicológica Internacional es una sociedad privada. No es, hay muchas más. Pero claro, nosotros no teníamos mucha idea de que era privada y que había otras opciones. Porque si en aquella fecha lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos tenido claro, yo al menos, hubiésemos cogido otro camino y a ellos nos hubiésemos dejado curso. Historia. Bien, entonces la CCI les dijo, a través de la Sociedad Cívica Española, parece ser que quizá lo mejor sería llamarle Dogo Canario, por ejemplo, como pasó con el Cade Bestia, el perro de presa mallorquín, pues Dogo mallorquín. Y entonces, claro, ahí dieron el cielo abierto. Dogo Canario, que lo reconozca la CCI, se acabó la historia. Y nosotros nos llevamos la patria por protesta. Club Español del Dogo Canario, con nuestro estándar, a la cabeza de todo esto, quiero hacer constar una vez más que el cerebro, lo que yo llamaba siempre el cerebro gris de las neuronas, que manejaba las cosas, era Manuel Martín Betancourt. Y los demás acataban. O sea que dentro de lo tonto que fuera Manuel Martín Betancourt, los demás eran más cortitos que Manuel Martín Betancourt. Y se los llevaban, porque se llevaba gato al agua, ¿no? Y seguían los argumentos que decían Manuel Martín Betancourt. Aunque en ese momento del reconocimiento internacional, por parte de la CCI como Dogo Canario, estuviera como presidente Antonio Gómez Ramírez. Pero quien estaba detrás, manejando los hilos, era Manuel Martín Betancourt. Entonces, sin lugar a dudas, hay que reconocer la autoría del pelo de presa canario por su estándar, en buena medida, no exclusivamente, pero en buena medida, a Manuel Martín Betancourt. Bien, pues ahí lo tienen. En un futuro a lo mejor escribirá alguien y pasará la historia de la cinofilia canaria, pues como que Manuel Martín Betancourt es el que más hizo por el Dogo Canario, al menos manejando los hilos desde fuera, porque como criador nunca se intentaba nada. Pero sí que llevó la cosa por el nombre. Y ahora se le dice a todo el mundo que presa canario y Dogo Canario es lo mismo. Lo único que cambió fue el nombre. Decimos no. Y yo digo que Dogo Canario, con su nuevo estándar, cuando ustedes si cogen el estándar aprobado en su momento por la Sociedad Periodista Española, mírenlo parte por parte y verán, y vayan leyendo, y lo pongan, del perro de presa canario, del Dogo Canario, y vayan leyendo, y verán que es diferente, claro. Sustancialmente diferente. Es más, en algunos párrafos que son iguales, en el del presa canario no se miente, en el Dogo Canario sí. Por ejemplo, dice el estándar del presa canario en su momento, y ese párrafo sigue conservando el del Dogo Canario, que el pelo de presa canario y del Dogo Canario es un producto cruces entre majorero y otras razas de tipo moloso venidas de fuera. ¿Vale? En Gran Canaria es así, la línea mía también. Pero en los pelos de Tenerife, hasta donde yo alcanzo a conocer, no es mismo. Porque yo tengo la genealogía por los catálogos de monográficas y más datos que tengo, y lo he mencionado en algún artículo bastante extenso, una serie de ejemplares que ganaron las monográficas y que fueron campeones de España también, no tienen en sus genes nada de majorero. Tienen de un mástil, de lobo alemán y de un lobo inglés, básicamente. Pero no de majorero. En cambio, en el perro de presa canario y el Gran Canaria, debido a que Fuerteventura forma parte de la misma provincia, y aquí siempre han estado mucho más en relación, y debido a que aquí se peleaban perros,
No el majorero actual, que deja mucho que desear, pero sí el perro majorero de cuando los tenían los cabreros, de cuando en Fuerteventura se vivía de las cabras, no del turismo. Aquellos perros, muchos de ellos eran bravos, de verdad. Y eso la pelea lo transmitían cuando se cruzaban con otros tipos de perros, tipo goloso, como un toque inglés, como un mastiff, no se conocía, mastiff no se conocía hace 40, 50, 60 años aquí. Bien, entonces en las líneas de los perros de Gran Canaria, en su gran mayoría tienen por una burra rama perro majorero. O sea que se corresponde con el estándar. Pero dicen, entonces ya se miente en el sentido de que dice que el perro de lobo canario da igual, cruce. No, mire, perdón esto. La base genética del lobo el canario, que es el cruce de Tenerife, no tiene majorero. A lo mejor le han metido algún perro. Luego han silenciado el verdadero origen, que es lo que se entregaron después. Tiene la patria potestada o la madre potestada, tiene el padre de la madre, ¿no? Porque se han metido perros de mi línea, por ejemplo, de desecho, en la cría o recría de Tenerife, ocultando el origen de ese perro. Y luego le han adjudicado papeles a la cámara de perros de ellos. No se supiera dónde tenía el perro. Entonces, bueno, esto es un pequeño recorrido por el pasado que es interesante conocer, ¿no? Porque si no, no se puede comprender lo de lobo y presa, ese no. No se puede conocer. Entre la gente joven, menos, no lo digo. Vamos a dejar ahora el capítulo este, luego lo retomaremos al final, cuando hablemos ya más extensamente del lobo y de presa. El estándar y la raza. Bien. Todas las razas modernas, de verdad, de cualquier país, todas las razas que existen, evolucionaron de la mano de unos criadores que tenían el estándar en la cabeza y en el papel. Lo tenían. Y dicen ustedes a mirarnos que quieran, las razas que ustedes quieran, desde el Pomerania hasta el Setterborn, el Labera o el. Excepto. El American Pitbull. El American Pitbull es como el caballo pura sangre inglés, que en Inglaterra no se seleccionaba por genealogía, se seleccionaba por sus cualidades, su capacidad a la hora de correr. El que ganaba, viniera de donde viniera, ese era el perro, digo, el caballo que cubría más tiendas. En el American Pitbull, no en el Stafford, que es una rama desgajada del American Pitbull, el Stafford no, porque se dejó de pelear. Menos las líneas que conservan a vivir desde los años 40, 50, 60. Que la media película que peleaba, el que ganaba, tuviera el cruce que tuviera, de 12 burdeos, de topo alemán, el topo de burdeos es el que le dio la capa a esa caoba, el topo alemán es el que le dio el rabo finito y el perro más asalado y un perro negro, el topo alemán. Pero claro, a base de generaciones de pelear perros, bueno, el staff inglés, el mundo inglés, por eso hay distintas líneas, distintos tipos, pero no se seleccionaba dónde está. Pero el resto de las razas, todas, han tenido continuidad en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días gracias a un estándar. Y ese estándar, los criadores más preparados son los que lo han aplicado en la cría. Ha habido criadores que han criado su manera, pero eso se ha quedado en la manera. Las razas han llegado a nuestros días como son, pues el alemán, el manual, el tabú, lo que sea, todas las razas que ustedes tienen, el cocker inglés, el cocker americano, el fila brasileiro, desde que se saca de las facendas brasileiras y todo eso, ya tiene su estándar. En Brasil hubo una gran labor por parte de los criadores más conscientes y pasaron la selección, los que pasaron, con arreglo de estándar. Y hasta nuestros días. Luego nos gustará ese cuadro mastiff, o nos gustará el rottweiler, o no nos gustará. Pero lo cierto es que han llegado hasta nuestros días gracias a eso. Yo pienso que el perro de presa canario, no hablemos de lobo ni confundamos. Son estándares diferentes y capas diferentes. Y fenotipos diferentes. Que ya lo veremos. Entonces, si queremos que el perro de presa canario tenga un futuro, que nuestros nietos, bisnietos, como ha pasado con las otras razas, puedan hablar orgullosos de su raza canario, con perro de presa canario, hay que guiarse con un estándar.
no se puede criar un perro porque a este se le puede saltar de su interior, porque pelea, o porque defiende el ambiente, no, sí, nada. Todo eso tiene. Pero hay que partir de, unas, de lo que hay, pero ir evolucionando hacia el perro estándar. ¿Estándar qué es? El estándar lo dice. Las capas están perfectamente descritas. Y el, la morfotipia, diríamos, el prototipo del animal, también está perfectamente descrito. Y yo siempre digo que cuando yo entrevistaba a los viejos terreros, Salvadorillo, Panchito Salera, que lo presentó Clemente, y estuvo muy largo, entendido, tomando una fecha al lado, para descansar. ¿Cómo era el perro que ustedes criaban? ¿Qué peso tenían? ¿Y qué características? Tal. Y ellos siempre te decían, no eran grandes, eran medianitos. ¿Cuánto pesaban? 45. Por ahí, la media, 45, si no tenemos. No eran esos perros 65, 70 kilos, eso. Esos productos de los pastines americanos que se produjeron aquí, que yo me acuerdo los primeros que vinieron a la carrera. Y los mástiles. Tuvo Juan Santana, la finca patria de Sonido Lucas, a la izquierda, ¿no? Me quedé con no, ellos decían, el perro de presa era un perro de tamaño medio, cabezudo, unos maseteros tal, detestábamos los boquinos, o sea, los matas, un costillar amplio, un pecho ancho, y no, eran espigados, ¿no? Ay, pero a mí como dos perros decían, aquí estoy yo, había perros para la calle y para la guarda. Y además eran fiables, no eran perros locos, eran perros que se tenían en familia, todas las familias los tenían. Esos perros se comportaban mejor que ninguno. ¿Qué eran producto de cruces? A mí me da lo mismo. Las vacas lecheras también no son producto de cruces, pero por selección se ha llegado, y las cabras también, se ha llegado a unas vacas muy lecheras y unas cabras muy lecheras mediante la selección. Aquellos perros mediante la selección, aquellos malitos del campo y otros que eran de la ciudad, seleccionaban los perros que llegaron a ser extraordinarios, y de ahí el nombre de perro de presa agrario fuera, pues, se exportaron muchos a la península. Yo recuerdo que un señor bilbaíno me decía, o no, o fue salvadorino que me compró eso. No sé si fue salvadorino o lo que le compró el padre y el hijo para la casa del jabalí. Y luego de ahí sacaron ellos también sus perros de las encartaciones y todos esos perros que después decían que eran autóctonos de allí, no mentira, eran autóctonos de las Islas Canarias. Y luego allí nos convertían en autóctonos ellos. Las cosas como son. Bien, entonces el estándar es todo criador que quiera sacar algo que sirva, tiene que guiarse por el estándar. Esas cabecitas finas, esos belfos caídos, otros que esa mirada que no recuerda. Yo recuerdo Pancho Salero una muestra ahí en la Feria del Atlántico y yo le preguntaba. Machito, ¿sabes la vida? Machito, ¿qué perro de los que hay aquí le recuerda más a los perros que ustedes criaron? ¿Cómo es eso? Y se quedó mirando por allá y para allá. Bueno, en aquella época pocos perros de presa había. Y lo que había era el producto de aquellos cruces que se sacaban para pelear sin mucho conocimiento, sin ninguna guía, ¿no? Y después de mirar mucho, se quedó mirando una perra que no era mía, pero la traje, ¿no? Leonada, anchota, sin moralismo, de la boquina, no son cortantes, ancha de pecho, y dijo, esa es la que recuerda en buena medida a los perros que criábamos nosotros aquí, para la pelea, para las casas y para todo eso. Y los demás dicen, no, los perros que yo conozco de nuestros días por ahí, dicen, no se parecen, y además son muy brutos, ¿verdad? Son muy brutos a la hora de atender, a la hora de acudir, a la hora de obedecer, a la hora de... Era muy bruto. O sea que aquella gente les costaría, me imagino yo, generaciones de perros para sacar un tipo de perro muy, bastante homogéneo con esos más perros, ¿no? Tienen que ver, nunca tenían stop, ese stop que se suele dar, esa depresión nasofrontal, ¿no? Que se suele dar en los cruces de un mástil y de un bulldog en nuestros días. No, tenían el canal frontal, o sea, desde el occipital casi hasta la trufa, que era en línea recta. Y no eran chatos. Tenía un, el hociquito no era cortito, tampoco largo, porque eso era producto del lobo alemán, pero en fin. Y yo entonces de esas cosas sacaba yo lo que vine a llamar un retrato robot. Tomando nota de esa gente, de lo que contaba, un perro
de unas determinadas características. Eso es un estándar. Es un estándar. Y ese estándar, aunque seguramente que nadie de ustedes lo sepa, y probablemente ni Clemente tampoco, eso lo recogí yo, tomado los viejos, esas características. Hice una especie de esbozo de estándar y se publicó sobre, no sé si es 75 o 76, en la revista Bobby Pico. Solamente había dos revistas caninas en España. Dog y People, que tuvo, se publicaba, era una revista muy bonita, duró poco. Y Amigo Perro, o Fiel Amigo, o algo así, que lo Castilla del Pino era el que publicaba. Bien, pues el primer, y eso lo cogió, ese estándar, una vez Manolo Martín Betancourt, hace unos años, en una de las, porque Manolo Martín Betancourt, como yo denunciaba ciertas cosas y lo nombraba a él, me odiaba. Después, cuando llegamos a un entendimiento para reunirnos con la gente de Gran Carrera y da igual, entonces ya nos hablábamos bien amigablemente, sin ningún problema. Entonces un día me vino con la fotocopia de ese estándar publicado en la revista Domingo. Ese estándar en el que yo hablaba de las distintas capas, ellos lo habían tomado para el prototipo racial, pero no para las capas, de su estándar. Antes nunca nadie había publicado ni escrito un estándar. Era una cuestión asumida entre los criadores de la época, bueno, las características del perro, ¿no? Como no había un estándar para las cabras lecheras. Pero cuando uno va por el campo, en cualquier zona canaria, y yo soy muy aficionado a la cabra, lo sigo siendo, ves tú que hay un denominador común, aunque en su origen sea producto de cruces de la sal en inglesa y de la no sé cuánto, no sé qué, que en aquella época no había limitaciones para importar cabras. No se tenía en cuenta si había enfermedades o no. Y si importaban, pues de todas aquellas cabras, cuando venía por aquí tal y cual, se sacaron las mejores cabras del territorio español, y de las mejores del mundo. Y no había un estándar, pero sí había una idea muy clara, que tenían que ser lecheras y que no necesitaran demasiada alimentación. Comiendo papeles en la playa, como dicen en Fuerteventura, comiendo leche. Bien. Entonces esta gente sacaron unos perros de tipo presa, perros de presa, muy similares, y muestra de ellos que cuando uno entrevistaba en Tenerife y en Gran Canaria, también en Tenerife, a los viejos perreros, y yo entrevisté más de cuatro, ¿no coincidían el mismo tipo de perro? No. Pues eso es lo que hay que alojar en nuestros días, que no se ha logrado. Porque yo llevo muchos años, antes venía al año 6-7 veces a Gran Canaria a ver perros, a reunirme con los amigos de Miguel Vega, Maestro Eugenio, y visitaba Sabadell, y visitaba Guanta. Y se hablaba, pero no se tenía con el estándar. Y cuando iba a hablar del estándar, a veces pienso que hasta me cogían cierta manilla. Pues la única alternativa para sacar el perro de presa canario con sus distintas capas adelante es con una uniformidad racial y con un comportamiento centrado, valiente, con instinto de guarda. ¿Qué es lo que dice el estándar? No hay más que leerlo, el estándar está todo. Entonces, con el estándar en la mano y en la cabeza, decir, ¿cuándo voy a poner una perra? ¿Esta perra reúne cualidades suficientes como para ser madre? Y si me parece que sí, ¿qué perro sería el que le cuadraría? Eso es lo que se ha hecho con todas las razas durante muchas décadas, desde finales del siglo XIX, porque casi todas las razas datan de finales del siglo XIX. El mastín, el inglés, el volterre, el dogo alemán, el pastor alemán. Cuando uno lo busca los orígenes de esas razas, son productos del mestizaje de perros que cogían por el campo, que Max von Stefanitz con Oran von Grafa, era un perro gris lobo, y dijo, este va a ser el modelo. Y fue el primer perro que se registró en el libro de orígenes. Y hasta hoy, el perro más famoso del mundo, el que más cualidades tiene para cualquier tipo de trabajo, indiscutiblemente, ni más ni más ni nada. O sea, es polifacético. El perro de presa canario, lo dije yo hace muchos años y lo sigo manteniendo, y lo escribí, que el perro de presa canario, aún hoy, dentro de esa diversidad de tipos que hay, hay algunos ejemplares, yo he adiestrado muchos perros, muchos, ya me jubilé del adiestramiento porque tengo otras
tarea es que ya terminen de hacerlo y a lo mejor lo haremos otra vez, sobre todo con los perros de presa. Dentro de los molosos es lo que los ingleses llamarían el number one, es el mejor. No hay mastín americano, ni fila brasileño, ni muy mastín. Pongamos dentro de los molosos al dogo alemán, ninguno se puede comparar. Cuando ha salido bueno. Para que salga bueno, hay que utilizar los mejores con cabeza, reproducir y seleccionar. Carácter, morfología, bocas, que aquí siempre se tuvo más en cuenta que en Tenerife, bocas, carácter y caderas. Porque la displasia está, por lo menos en Tenerife, no voy a hablar de Gran Canaria, alrededor de un 85% de todos esos que llaman presas, ¿no? Bueno, alrededor de un 85% mínimo, según entrevistas que he hecho Miguel Ángel Morabedo y a otro veterinario que se llama en la botaba, no me acuerdo de llevar el coche. Y me dijeron, mira, del club tráfico aquí, como yo daba mucho la paliza con los artículos y todo eso, el perro que nos está viendo de cadera no vale ningún tipo, aunque sea bueno para la guarda, no vale para la reproducción, porque no hay posibilidad de sacar un perro sano de cara al fútbol. Bien. Entonces ellos, a la chita cadena, se fueron a Miguel y presentaron unos cuantos perros, ¿eh? Del club, todos de la directiva, los miembros de la directiva y a un socio. Me parece, según dijo Miguel Ángel, no hubo ninguno que estuviera bien de cadena. Alejandro Bañares, el de la Horta, me dio el nombre. Se fueron con 23 perros, Alejandro Bañares, el de la Horta, y no hubo ninguno que estuviera bien de cadena. ¿Eh? De ligera para abajo, ligera, puerta de grado. Entonces, Miguel Ángel Pichón, que entonces en aquellas fechas creo que era el presidente del club, cuando salieron de allí con las radiografías, bajaron uno tras otro con sus perros, y para abajo, y había una obra, y cuento la anécdota porque es muy ilustrativa, ¿no? Trayendo, las cogieron todo un pliegue, y debajo de un bloque de la obra dijeron, ¡toma, displasia! Adelante. Bien. Eso es un mal planteamiento. Eso es estar equivocado. Yo no lo digo como crítica a la persona, sino a la actitud, ¿no? Eso es un mal planteamiento porque eso los ha llevado a cometer error tras error. Primero el cambio de nombre. Mejor dicho, primero de las radiografías. Luego el cambio de nombre. Al cambiar de nombre, se ha dividido la afición, se ha quedado de nuevo, y entonces pues yo digo que el dogo canario, que ya lo era desde un principio, dogo, ellos estaban bajo la denominación de empresa, pero no respetaban el estándar de empresa. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos acabaron saliéndose con la suya, con su perro. El dogo canario no estaba distinto. Yo digo que esa es una rama escindida del perro de empresa canaria. La gente que se apartó de la tradición de las indicaciones. ¿Y por qué digo que se apartó? Vamos a ver. Un patrimonio cultural no se puede tirar por la borda. Para nada. Aquí, desde según los datos que yo tengo, desde el siglo XVI se habla de perro de presa. Y canario porque es de Canarias. Es un patrimonio cultural de siglos. No todas las razas caninas tienen un patrimonio de esas características. El dogo alemán viene de finales del siglo XIX. Pastor alemán, Schäferhund, es de finales del siglo XIX. Probablemente el perro de presa canario sea la única raza con esa antigüedad. Entonces, ¿cómo demonios se les ocurre dar por buena la sugerencia de la CCI? Y bueno, pues muy bien, dogo canario. ¿Con qué finalidad lo hicieron? Lo hicieron pues porque pensaron, bueno, pues si no presa dogo, pero pensando en vender. ¿Qué ocurrió? Pues que no les ha ido bien la cosa. Muestra de ello es que la mayor parte de los criadores de Tenerife poco crían, muy poco. Y que me diga lo contrario, no tiene que mostrar. Porque el tirón no tenía el presa canario. Y la funcionalidad del presa canario. Claro, cuando las personas
que han comprado Dogo Canario por el reciente reconocimiento. Se lanzaron a comprar alguno y yo, al principio, vale, decía, ya se estrellaron. Mi mujer está loco, Manuel. Hay unos amigos de Dice, están loco. Yo ahora sigues con el presa canario y yo digo, no, yo en el Dogo Canario no presa. Pero claro, yo tenía perros de presa. Luego tenía que pasar por Dogo. Y dije, no, eso no puede ser. Entonces yo me salí enseguida del Dogo y dije, no, presa. Estás loco. Te vas a tener que comer loco. Los presos que con papas fritas porque no vas a tener papel, ¿no? Ya vendes. Bien. Al comprar Dogos Canarios, se fueron dando cuenta que el nombre no era lo mismo. No tenía gancho. Y además esos perros de Tenerife, sinceramente lo lamento, pero sinceramente es verdad. Les falta la inmensa mayoría, hoy y antaño, a esos perros que sacaban ellos, pensando en los morfológicos de las exposiciones de Leiza, cosa que no se daba tanto, que era muchísimo menos porque lo viví muy de cerca. Pues claro, el mito del presa canario como un perro bravo, valiente y no sé qué en sus huertos, cuando los compraban, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos y demás, se daban cuenta que esos perros no le llegaban a los perros. No le llegaban a Marimari, pues está legal. No le llegaban a Filo de Sirey. Y al Pitbull. Y esa raza te dijo, pues, ¿viste qué mierda de perros es? Plata, ¿no? Y a mí me dijeron con esos perros. Les han ido dejando de comprar. Claro, a los criadores, si no nos compran los perros, mediocres, buenos o malos, nos tenemos que retirar. Es como el señor que quería vacas bastas, y no se puede comercializar, no tiene sentido. Son animales que se crían para cumplir una función. Las leches de las cabras, las vacas y las cabras de leche son para eso. Y si luego no se vende la leche, pues no. Y los animales de carne, si no se venden, porque la gente no los compra, los ganaderos se tienen que alquilar. El perro de presa canario tiene que pasar la frontera de lo estrictamente privado, del aficionado ese que dice. Yo nunca he vendido un perro de presa canario, tenemos un ejemplar, Clemente, ha alardeado conmigo más de una vez de eso. Y yo digo, vale, de acuerdo, porque no eres criador. Pero las razas caninas salen adelante todas, en manos de los criadores. Para sacar raza, presa canario, lo que quiera que sea, hay que criar en serio. Al margen de que tú trabajes en estadística, trabajes en un kiosco, trabajes en una empresa constructora o seas el dueño de un hotel. Si tú te metes a criar presa canario, tienes que pensarlo muy bien y decir, no, yo hago esto y esto y esto, es mi profesión, que es de lo que vivo. Pero además, mi afición es el presa canario y yo voy a sacar presa canario lo mejor que yo sea capaz. Y para eso voy a aplicar el estándar y radiografías de cadera. Y ADN para que nadie diga que yo les miento a la hora de la verdad. Porque hay mucha picaresca, sobre todo cuando entra en la oficialidad, que a lo mejor no tiene el perro que les gustaría poner al perro, o que el perro es infértil, o que el perro debido a displasia no es capaz de cubrir, entonces cubren con el perro de no sé quién y le adjudican los papeles del otro, porque a lo mejor el que le han utilizado tenía papeles. Eso está ocurriendo y está ocurriendo. Ah, está ocurriendo y ocurre. Bien, entonces, yo pienso que los criadores de presa canario, y ahora nos vamos a olvidar, de momento de todo canario, no vamos a hacer más referencia a ello, porque estamos en el perro de presa canario, son dos cosas. Si queremos criar presa canario, todos, y los que no están aquí, y en Tenerife hay aficionados a presa canario, no están por el canario, nada, los H, ¿verdad? Los guardios. Tenemos que centrarnos mucho en la calidad del ejemplar, en la cabeza del ejemplar, en los maseteros del ejemplar, tanto en el macho como en la hembra. Y verán ustedes y en las caderas del ejemplar, porque en poquitas generaciones se llegará a un tipo de perro muy superior, sin duda. Yo les puedo decir que yo cuando empecé a radiografiar los perros míos, todos tenían displasia. ¿Yo abandoné? No, yo no abandoné, yo tenía clarísimo una cosa. Vamos, de esta camada que a mí más o menos me gustan, que los padres tienen displasia, los que yo dejo para mí los voy a radiografiar. El que cante fuera.
No tiene por qué estar perfecto, pero por lo menos que esté mejor que los padres. Bien. Así he llegado, durante unas cuantas generaciones, a tener en mis perrenes todos los ejemplares miles de displasia que tengo. Porque por selección llegas a crear astrales. Por selección llegas a bocas completas. Por selección llegas a una morfología correcta. Y por selección luego llegarás a un pecho más amplio, costillar más amplio, más profundo, ¿no? Más temperamento, equilibrio psíquico para que no sea un perro loco, que será mucho en los American Pitbulls, por ejemplo. O sea que por selección se puede llegar muy bien. Y no hacen falta muchas generaciones. ¿Que luego seguirán apareciendo perros con displasia? Sí. En Alemania, por ejemplo, con el pastor alemán que empezó en la década de los 70, empezaron eliminando monórquidos, fuera. Criptórquidos, no eran fértiles. Prognatas, fuera. Faltos de premolares, fuera. No aptos para la reproducción. Medidas estándar y peso estándar. Y comportamiento con el reloj, que dice el estándar. Que sea un animal funcional. Bien. Polivalente. Claro, si no se selecciona. Hoy en día no concibo yo un perro de presa mandándose uno de esos, mandándoselo a una vaca en el campo, porque a mirar cómo va. No puede. Primero, le fallan las caderas, le falla el coraje, la firmeza de carácter. Entonces, pero tenemos que criar con ese criterio. Aunque no tengamos que mandarlos a las vacas, pero sí tienen que seguir cumpliendo función de guardia y defensa y como perros de familia. Que sean equilibrados, que no me muerdan un chiquillo, que no me lo maten. Pues lo que le pasó a Miguel Vega hace muchos años. Un perro criado por él, al hijo mayor, que si no es por el amigo que coge una cabilla, le dan toda la columna vertebral y lo deja doblado, casi lo mata allí. Bueno, casi no, lo mata. Bien, eso es debido a unos cruces, pues no bien pensados. Entonces los perros tienen que cumplir una función a que nosotros queramos destinarlos. Dentro de lo que pueda decir un perro, pero que sean equilibrados. Bien. Ya sobre eso, el ADN. Para evitar el fraude, yo trabajo con ADN. Eso es opcional, por supuesto. Ahora, lo que digo que es opcional lo de las caderas, señores, eso no es cuestión de que sea opcional, de que cada cual haga lo que quiera. Yo les recomiendo a todo el mundo, si realmente nos interesa sacar adelante un perro de presa, canario que sirva, y que sea modelo, porque aún dentro de lo que hay mejores perros en las Islas Canarias que en otros países con respecto a otras razas de tipo los sin duda. A mí me han venido ingleses y yo digo, ¿pero por qué no selecciona el muy mástil? Generación tras generación que van a sacar perros de función, perros funcionales. Entonces ellos dicen, no, es que eso nos llevaría mucho tiempo. Preferimos el presa canario. Pero claro, los perros que les han funcionado son los perros de presa canarios. No es eso que llaman a buscar ahí. A lo mejor uno les ha funcionado, ya no. Y muestra de ello que quizás también un poco guiados por mis artículos que yo decía, que en Canarias, ¿dónde sería el perro? Y sigo pensando lo mismo. Y aquí es donde hay más conciencia de la función que tiene que cumplir un perro. Se dice menos, se habla, pero la palabra de verdad. En Gran Canaria sí lo viví yo y pienso que sigue siendo vivo. Entonces, buscan perro de presa canario, ¿por qué? Porque les funciona mejor. John, por ejemplo, un inglés que es cliente mío, que me compró unos ejemplares y no me ha vuelto a comprar porque no tiene medios. Pero ha hecho una selección muy interesante. Caderas, bocas, carácter, porque es un señor que lleva los perros en su vida, ¿no? Y él ha desparramado por allí, entre gente de la misma profesión, perros de los suyos, que luego ha cruzado con otros perros también de similares características, y tiene unos perros mucho más sanos. De los que se están criando en Canarias, lamentablemente, hay que decirlo, pero es así. Me gustaría que no fuera así. Que los más sanos, los más aptos, los más funcionales fueran los canarios. Pero a veces nos dejamos llevar mucho por la cosa de que los nuestros, pero resulta que en Estados Unidos están residiendo. Y están trabajando, tú sabes que es así, ¿eh? Están trabajando los perros. Están funcionando muy bien. En Madrid hay un señor que es adiestrador, que tiene una perra, no voy a decir el origen, que amigo, y que cuando alguien le pregunta, dice, no, esto es un perro de presa canario. No es un cargo que esa raza no va a ningún par, desde mi punto de vista. Pues la alarma ese que se han sacado, que por mí puede
criarlo y que tengan muchísimo éxito. Pero después no se pueden comparar al perro de empresa canario del que se han surtido para sacar a la... Lo mismo que para sacar Calabón. ¿Qué ocurre? Que la idiosincrasia que hay en Canarias, con respecto, o sea, que es una cuestión que se mama, viene de tradición, de generación en generación, no existe allí. Allí la tradición que existía de los alanos, de los perros de toro y todo eso, eso se perdió. Eso está en los papeles. Pero en Canarias está en la mente, en el sentimiento de las personas. Sin duda. Entonces, claro, como aquí está en el sentimiento y todavía está esa cosa de la pelea, vamos a probar, vamos a hacer una pechadita aquí, que no se entere nadie, pero yo no voy a probar con el fulano. ¿No? Yo no es que diga que eso sea lo que hay que hacer. Simplemente que lo que digo que es que eso aquí se vive. Lo mismo que lo de las peleas de gallos. Y para saber si un gallo pelea, y para saber si una paloma vuela, yo fui palomero de aquí en Gran Canaria, porque yo, quizás muchas de ustedes no saben, yo me casé con una canaria en Barcelona, pero luego vine a Canarias. Las tetas dicen que tienen más que pueden más que los cabellos, ¿no? Yo me vine a Canarias, y bueno, y en Canarias me quedé, y aquí nacieron mis hijos, y en la clínica de Ramón y Cajal, los mayores y tal. Entonces, esto de las peleas y las palomas, o sea, lo de las peleas es un poco como las palomas y lo de los gallos, lo que pasa está muy bien. Pero si no en las peleas, por lo menos en el adiestramiento, se sabe igual en el perro que va. En el adiestramiento de ataque y defensa y persecución, se sabe el perro que va. Y el perro que tiene inseguridad, el perro que está loco. Y que se lo va a despegar a su costado y a la revolución. Bien. Sobre todo habíamos hablado. Sin unión por parte de los criadores, difícil es hacer raza. Tiene que haber una regla. Unos nos caeremos más simpáticos que otros. Siempre todos tenemos historias que contamos, ¿no? Que fulanito mismo no se hace con la perra y ahora yo no te lo hago con las cosas. Pues yo les digo a ustedes, yo he estado muchas veces en Alemania, tengo incluso dos hermanas casadas en Hamburgo, pero yo allí iba por los pastores alemanes. Allí hay muchos clubs. Muchos clubs, sobre todo de pastores alemanes, donde para una pequeña cuota, allí hay sus figurantes que allí van a trabajar sus perros. Y allí hablan de sus perros. Y allí no se hablan con chiquitas. El perro que no vale, no vale. Y el que va por los pastores alemanes de líneas de exposición, pues se reúne con los de los perros de líneas de exposición. Y luego están los otros, los pastores alemanes de verdad, los de líneas de trabajo. Y esos perros se trabajan. Y esos perros, el que no da la talla, eso se sabe por los puntos. En las cartillas de trabajo se sabe en rastreo cuánto han dado, en búsqueda de persecución de los biombos, 6 biombos en un campo de fútbol, 3 allá y 3 acá, en cuál es el que mejor ha funcionado, y luego el ataque, la defensa y la persecución. Bien. Yo no digo que el perro de empresario tenga que hacer todo eso, pero sí que el perro de empresario tiene que pasar por pruebas yo no le llamo de trabajo, de ataque, de defensa. Eso tiene un coche, y eso lo hacía muchísimo allá. Por ejemplo, un coche viejo, ahí dentro. A ver, si el perro defiende o no defiende, suba usted a mano. Una vez con el vehículo de la Guardia Civil, un todo terreno, y no le allí, nos había cogido la Guardia Civil. Digo, oye, ¿no les importa que el figurante se esconda ahí dentro? ¿El perro no lo ve? Yo luego suelto el bote. Luego era un perro que tenía mucho más valor, que tenía un temperamento, un perro de ley, como hacía los días, ¿no? Luego suelto yo el perro, búscalo, y unas cuantas vueltas, en el momento estaba en la puerta del conductor del todoterreno de la Guardia Civil. Y happy, happy allí, yo no le dije, si no había nada, nada. Venga. Abre la puerta, lo enganchó, lo sacó por ahí para afuera, era un karateka, que por cierto el otro día no encontró la policía municipal. Esa función la cumplía muy bien, ese tipo de trabajo, esa seguridad, el carácter, la cumplía muy bien los perros de antes. Y seguramente en este momento también lo sabe. ¿Pero qué trabaja eso? Si no se trabaja eso, no hay nada que pasar. O sea, no hace falta pelear. Yo no digo que no peleen perros, si quieran pelear. Es una cuestión entre ellos y si los pillas, pues no es un problema. Otra historia muy interesante que tiene que hacer reflexionar a las personas.
El Presa Canario se gesta en Canarias, no en la península, no en USA u otro país. Han aparecido hace unos cuantos años criadores, bueno, en la península y fuera de la península, que aprovechando el tirón del Presa Canario, de la denominación Presa Canario, ese tirón, pues han cogido y han cruzado mastín napolitano con American Pitbull y a lo mejor con algo de Canarias también, y han hecho su cerro, sacado sus cruces, y lo presentan como Presa Canario y lo venden como Presa Canario. Y yo tuve una discusión, no violenta, pero sí una discusión, con dos de Madrid, que bueno, algunos de ustedes no son. Y decía, no, bueno, Presa Canario saca el perro, que por las dos ramas, padre y madre, viene por los cuatro costados, tiene perros criados y seleccionados en Canario. Digo, Canarias. Si no, no es Canario. Si usted compra un perro de Canarias, a Manuel Montón, Clemente Reyes, o a Miguel Vega, o a quien sea, usted compra un perro, o un perro, se lleva para él. Y allí lo cruza usted con cualquier otra cosa que no tiene que ver con Canarias, usted lo va a vender como Presa Canario, pues no sé. No sé, eso no es Presa Canario. Presa Canario es lo que se gesta en Canarias, lo que se cruza en Canarias. Y todo lo que se cría fuera de Canarias, siempre y cuando por las dos ramas, padre y madre, venga de perros canarios. Dice, no, me decían a mí como argumento, que pensaban ellos que era válido, pero enseguida les desmonté de mi lado. No es que los presas canarios son producto de cruces, sí, pero hechos en Canarias. Como las cabras canarias son hechas en Canarias. Como la vaca basta, mucha gente no sabe que la vaca basta es una descendiente directa de la rubia gallega. ¿Siglo de cuándo va? Se seleccionó aquí, partiendo de allí, pero es la vaca basta de las Islas Canarias. Y en Galicia ni a nadie se le ocurriría reclamar diríamos, la cría, ese origen, que así será, pero no son. Son seleccionadas durante muchísimas generaciones en las Islas Canarias. Y si van a concluir algún morfológico, alguna cosa o algo de razas, es la vaca basta. Y las cabras canarias es lo mismo. No se trata de que lleven cabras canarias de aquí, las han llevado para Sudáfrica, las han llevado para la península, se han creado granjas con cabras de Fuerteventura, de Gran Canaria y de Lanzarote, y luego las cruzan con Salen y tal, y dicen, no, esta es la cabra canaria. No, mire, perdone usted. Esa es una mestiza con cabra canaria, que podrá ser muy buena, maravillosa, todos ustedes quieran, pero no es la cabra canaria. Así que el perro de Presa Canario, yo sostengo y seguiré sosteniendo que se críe en Canarias o se críe fuera de Canarias, tiene que tener origen canario. Esos perros que se venden en Checoslovaquia, en Madrid, o en otros sitios de la península, o en Estados Unidos, que han cruzado, han hecho sus cruces y dicen Presa Canario, los presentan como tales y los venden como tales. Yo digo, si no utilizaran el nombre de Presa Canario, no lograrían venderlo como los venden. Y por eso utilizan la denominación. Yo le decía a esta gente de Madrid, no, llamen ustedes perro de presa madrileño, o perro de presa castellano, o perro de presa español. Pero no aprovechen ustedes la denominación de origen para venderlos. Porque ustedes saben muy bien que si no utilizan la denominación de origen, no los van a poder vender. O si venden, va a ser a menos precio y menos en número. Y se van a tener que retirar como criadas. Esto me parece muy interesante decirlo, porque hay gente, como una persona que no está aquí, pero me gustaría que estuviera aquí, que me ha puesto un escrito con fatal todo respeto, incluyendo miserablemente, que es el Rubio. Bien, que yo le saldré con otro escrito y con fotocopia de un catálogo de Tenerife, donde allí se puede comprobar que este señor presentó un nombre, un perro, con el nombre que yo dije en el artículo mío. Y que además ese perro, los papeles habían sido adjudicados, que no eran del perro, porque ese perro lo crió un abogado, un médico, no sé cuánto. Y en cambio los papeles que le adjudicó eran de JJPP, Juan José Padrón Pérez, de Tenerife. En fin, un campo de muchísimo cuidado. Y eso, cuanto más lo imitemos en el perro de Presa Canario, mejor nos irá a todos. Sobre todo el perro de Presa Canario como raza. Entonces este joven, mismo que el JJPP y otros, pues con tal de vender, le venden
a esta gente que sabe que los buscan con esos perros y que ya van a presionar ese más tan felices. Pues cuando a mí me han dicho para comprar un perro de igual, para cruzar iguales, no. Y cualquiera puede decir, pues dos, no. Si el de los perros, pues por lo menos claramente que no lo quieran. No. Tiene que haber un mínimo de ética, tiene que haber una ética en cualquier criador. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Jesús Quintero al loquillo, al cantautor este, castellano. Y recuerdo una cosa, no se me ha olvidado nunca, que dice, yo desconfío de aquellas personas que no luchan por mi idea. Pues estoy también de acuerdo con él. Luchar por el ideal presa canario es ética. Y para eso tiene que haber una ética. Y no tragar, no tener unas tragaderas grandes y decir, no, muy bien, que vendan. Esos perros que cruzan en Madrid o en Checoslovaquia, porque digo Checoslovaquia porque es así, y otros países, que a veces piden eso cuando lo sacan de capa batida y dicen, fresa canario. No en Alemania, en muchos otros sitios. No, mire, perdón, no. Claro, si los de aquí no luchamos por la denominación de origen y por el origen, ¿quién va a luchar con él? Todo el mundo va a ser importante en el presa canario sin tener presas canarios. O a lo mejor sus presas tienen algo remoto. Pero de resto tienen Facebook, Partido Napolitano y cruces que han hecho ellos. A lo mejor en Canarias todavía, digo, también hay alguna persona que dice, bueno, ¿qué más da? Si es verdad que los nuestros son cruzados también y los de ellos son cruzados, pues que le hacen. No, no, no. El cadebo, se llaman cadebo porque en catalán cadebo es perro de toro. Y al rano español le llaman rano español porque hubo un perro que nada tiene que ver con lo que se acababa, que más quisieran ellos que fuera el mismo perro. Y yo me dejaría que fuera el mismo perro, con esa cosita que están sacando, ¿no? Pero es al rano español y el otro es cadebo, que es perro de presa mallorquín y presa canario de canarias. Y yo pienso que los canarios son los que tienen que luchar y yo no soy como más. Tenemos que luchar por el perro de presa canario. La denominación y el origen. Bueno, ya poco más quiero decir. Esto es lo más importante de la vida de Israel.